Está bien, dice que no, vamos. Ya que venga Venezuela. Porque él dijo, no puede entrar al mar. Mire, al mar. Fíjense cómo la orden de los comandantes allí impide que los agentes policiales municipales estén aquí dentro, porque ellos son los dueños del país. Tras el incidente ocurrido el pasado 30 del mes de junio en Portuaria, el regidor José Fabián Lluveres da su declaración. El caso de Portuaria del Ayuntamiento, yo me he enterado en las redes. Es un problema que no viene desde ahora. En meses pasados, el alcalde lo que estaba solicitándole a esa misma gente era el pago de impuestos. Hoy veo que están hablando de no objeción. Ahora, por el Consejo de Regidores, en esta gestión no ha pasado nada relativo a ese proyecto de autoridad portuaria. El presidente de la sala capitular, Jonathan Rodríguez, también expresó su inquietud. Vamos a seguir dándole curso a esto hasta que ellos vayan a nuestras oficinas y se regularicen con todo lo que establece la ley de lo que ellos van a hacer ahí. Nosotros no nos oponemos. Ahora bien, nosotros sí nos oponemos a la ampliación de esa compañía. Si ellos arrendaron esos terrenos para cedérselo a esa compañía, saben que nos van a tener de frente, porque no queremos más contaminación en nuestro municipio. El abogado de la parte paralizada fijó su opinión. Bueno, lo que pasa es que ya desde el simple hecho, a mi conocimiento sí, de la ley, humildemente, porque son unos jurisconsultos de la 176. No, jamás usted. Eso es lo que se la conoce, yo no sé nada de esa ley. Desde que usted pase esa puerta, usted está en una instalación portuaria. Y hay códigos y normas que se rigen aquí en esta instalación portuaria. En una correspondencia, el gerente Margen Occidental, Juan Benito Reyes, envió una carta al alcalde Osvaldo Rodríguez y a Wilson Uceta, que no tiene conocimiento de ninguna estructura que se lleva a cabo alrededor del puerto. Para Noticias Nacionales RD, les informó Wendy Cadó. ¿Qué parte de eso? Pero oiga, déjame escucharlo. Eso no tiene nada que ver. Sí. Usted tiene un área portuaria bajando un código de seguridad con armas en la mano. No. Yo lo que le pedí fue que se retiraran y saliéramos para acá. No. Porque ahí armado no voy a andar con un hombre armado.